Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo sentimental, tu horóscopo del amor, energías y destino. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Ahora, si tienes dudas que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, resolver esa intriga, esa cuestión que en este momento te tiene ocupada la mente, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y en la descripción del video y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil. Ahora, respira profundo, que este es tu momento. Así que vamos a empezar. Aries, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Y vamos a empezar viendo tus energías primero. La tuya, cómo está caminando, cómo está esa energía. Estás en un tiempo de tomar decisiones, ¿eh? De tener las cosas claras, muy, muy claras. Y siento que hay algo que va a desencadenar un entendimiento. Tu primera energía, la tuya, me dicen de que estás en un momento de elevación, en un momento en el que sí, definitivamente quieres ver todo en perspectiva y atraer las cosas, pero desde la armonía. Desde el quiero saber qué pasa, hacia dónde me encamino, lo que tengo claro y lo que esté fuera de lo que me haga bien y de lo que me haga sentir bien, no lo quiero. Aquí me dicen de que hay ciertas situaciones que te han mantenido de alguna manera como o preparándote para lo que viene o teniendo mucha cautela. Yo aquí veo más que nada cautela. Me dicen que esa cautela que has tenido, que estás teniendo, hacen que tú salgas a la luz, aflores todo tu magnetismo, todo tu poder creador y que en este momento me dicen de que tienes una gran expansión y explosión de posibilidades diferentes y distintas. Aquí hay una energía que estás en la que estás vibrando y si todavía no lo sientes, es algo que está próximo a suceder, que te va a hacer sentir seguridad. ¿Qué terreno estoy pisando? ¿Qué es lo que estoy proyectando? Porque lo que estoy proyectando es mi tranquilidad, mi serenidad y que la otra persona con la que yo comparta comprenda mis intenciones a largo plazo. Aquí hay algunas cosas que has vivido por lo que veo que ya están quedando atrás. Hay algunas que todavía te mantienen enraizado, pero este enraizamiento no es negativo porque aquí me dicen que como superas esta situación, estás sintiéndote mejor contigo mismo desde la comprensión y el entendimiento. Aquí hay algo que va a suceder dentro de esta vibración y esta energía en la que estás, Aries, que te va a hacer sentir seguridad. Sé que estoy aquí, he pasado por muchas cosas, pero ahora lo miro todo en perspectiva. Aquí hay algo en lo que tú principalmente estás viendo las cosas en perspectiva, no involucrándote en el problema o en la situación, sino viéndolo desde fuera, tratando de ver hacia dónde voy a querer llevarlo, qué es lo que quiero de esta situación, sea cual sea la que estés viviendo, soltería, conexión, relación, la situación que sea. Tu energía es de mirar en perspectiva. Vamos a ver la energía de tu persona especial, a la persona que estás atrayendo a tu relación presente, a tu realidad presente. De acuerdo, a ver. Esta carta es un poco intensa en sí misma, porque me dicen que la persona que estás atrayendo, tú estás con tanta fuerza que la persona a la que estás atrayendo ha pasado por muchas circunstancias, por algunas cosas complicadas. Me dicen que esta persona está saliendo de un momento vulnerable, que está reconectando con su ser interior y que dentro de esa vista que echas a sí misma hacia adentro, le hace sentir de que hay cosas que no ha podido exteriorizar por situaciones que ha vivido que le han hecho sentir vulnerable. Por eso te decía que era intensa, porque no es que tú estés atrayendo a una persona mala, solo que ha pasado por situaciones complicadas que le han hecho sentir vulnerable y eso trae como consecuencia un crecimiento, porque aunque esté revisando su ser interior, las motivaciones por las que ha tenido comportamientos de frialdad, de distancia, de desasosiego, incluso que algunos de ustedes es como si hubiera estado sintiendo con ganas de cortar con alguien o soltar a alguien por su falta de implicación, de demostración,
Porque no ha estado a la altura. Me dicen que esta persona no se implica, no ha demostrado, no se implicó porque en el fondo tiene muchos dolores emocionales que le han hecho de alguna manera, bueno, esto es relativo, pero han provocado de alguna manera que esta persona se muestre más fría de lo que realmente es. En el fondo, esta persona tiene muchísimas ganas de amar, tiene muchísimas ganas de conectar, de reconocer. Pero aquí hay algo importante. Esta persona me dice que trasciende a la situación que ha pasado y elige mirar el camino destinado. Por eso es que me dicen que toda esta partecita de aquí de agua, me dicen que esta persona está aquí dentro y a pesar de que se puede haber encerrado, se quiere dejar llevar por sus emociones, procura sentirse reconfortado y seguir lo que considera que es el fluir de la vida dentro de las mismas emociones. Esta persona, Aries, estás atrayendo a tu vida. Tu persona especial es en un momento de transformación y de comprensión profunda de sus emociones y de sus sentimientos. Lo que sucede es que hay cosas que tiene que dejar atrás y está en ese proceso de dejar atrás la sensación de vulnerabilidad, de abandono, de vacío, incluso por lo que estoy viendo aquí, o esta persona no la han querido bien. O se ha mal acostumbrado porque lo que le ha ido pasando en el terreno afectivo, no solo amoroso de pareja, sino también afectivo en general, ha sido muy complicado de vivir. Y es como si se hubiera puesto varias corazas. Esto ha afectado tanto la motivación de una vida en relación como... Recuerda que esa es la proyección que estás atrayendo en alguno de los casos. Esta persona está superando las dificultades del pasado y como tú estás claro en lo que deseas y no te quieres mover, no porque seas egoísta, sino que no te quieres mover de tu punto de vista porque sientes que es lo mejor para ti y esta persona flexibiliza, pero desde la comprensión de sus emociones y de que lo pasado fue pasado y hay que seguir adelante. Vamos a ver la energía que asume. ¿Saben que siento aquí una bendición? Como si hubiera una cosa por destino. A pesar de las experiencias, de la historia que haya en común o separada, esto es algo por destino que se tiene que vivir, que se tiene que encontrar. Lo que falta es plenitud en esta vivencia. Mira, la energía que asume. Es una energía maravillosa, maravillosa. Esto habla de destino. Yo quiero que tú veas la energía que hay aquí. Dentro de la energía en común que os une cuando hacéis contacto, cuando os unís en pensamiento, en emoción, en vibración, en recuerdo o en esperanza futura, es decir, la proyección. Aquí me dicen, ¿ves que hay muchísimas como vidas anteriores? Aquí me hablan de paz, de libertad, de mensajes. Es tiempo de recibir mensajes. Ojo, porque aquí yo siento que hay algunos mensajes que son de definición. Por eso al inicio te decía que sentía la vibración de tiempo de definición, de aclarar. Si es, si no es, no es, pero quiero saber, quiero definir. Aquí me dicen que va a haber conversaciones que definan situaciones entre ambos. Tú ves aquí que este corazón muy marcado en la raíz, en el tronco del árbol, porque las conversaciones no van a ser triviales, van a ser conversaciones de corazón que traigan paz. Lo que me está indicando aquí es todo lo que se ha vivido, todo lo que quiero retomar. Aquí me hablan de uniones por destino, uniones que también han sido sobre personas que han estado ya en pareja y que quieren seguir el camino a pesar de la frialdad, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo que haya podido pasar, quiero seguir mi luz, la luz que me une a ti. Aquí también te digo, Aries, que si tú estás soltero, la persona a la que estás atrayendo desde tu energía, desde tu proyección, es una persona que está superando bastantes barreras emocionales y que lo que quiere es un amor estable y tranquilo y armónico, por lo que veo aquí, Y la forma en la que se te va a presentar es una forma tranquila, suave, sin complicaciones, es lo que veo. Es una persona que cuando llegue a ti vendrá sin complicaciones. Complicaciones en las relaciones hay muchísimas, Muchísimos tipos. Y me dicen aquí, no, es una persona que llega desde la paz, desde la tranquilidad y desde ser consciente de lo que quiere para sí. Vamos a ver, tener aquí en cuenta lo que acontece, lo que viene para ti, lo que viene de cara y lo que no estás viendo. Y que sería conveniente que tomaras en cuenta.
Vamos a ver. Lo primero que te viene de cara, un retorno. Aquí retorna alguien a tu vida. Es una persona con la que tú te has sentido defraudado, triste o alejado. Me dicen que tú no vas a tomar decisiones inmediatas, que te vas a tomar tu tiempo, de ahí esta compás de espera. Me dicen que vas a tomarte tu tiempo para observar sus movimientos. No es la única persona que se acerca, me dicen que también vas a tener otras alternativas sentimentales también. Porque dentro de esta proyección que estás teniendo de tu vida sentimental, hay algunas cosas que estás vibrando, que estás deseando, que están ligadas a, no a la persona con la que estés en conexión o atrayendo, sino a la realidad que estás atrayendo. Por eso me dicen que te vas a tomar tu tiempo para tomar decisiones. Aquí hay un mensaje inesperado de una persona que sí deseas que se comunique, pero es posible que hayas perdido la esperanza o la idea o la ilusión de que lo haga. Aquí se abren oportunidades y yo veo que no solamente es con una persona. Una sí que está ligada a tu pasado, pero también hay una que es como si viniera como una renovación, sí, de todas maneras, ¿eh? De ideas, de espíritu. Mira, aquí. Una persona de tu pasado que retoma. No veo que todos ustedes estén con muchas ganas de retomar esa relación, o no, al menos de la misma manera. Tomarás tu tiempo para tomar una buena decisión y hacer justicia sobre ese tema. Se te abran nuevas oportunidades dentro de las cuales hay una persona que aporta mucha luz a una relación sentimental estable que incluso pueda definir patrones de estabilidad a largo plazo. Pero me dicen de que todo esto es algo que tú vas a sopesar. No te vas a emocionar a la primera de cambio. Me dicen que es algo que tú vas a tener como que, pero porque lo vas a hacer, ¿eh? ¿No? Es algo que te va a salir innata, la vas a vivir así. Me dicen que tú vas a observar, que te viene por destino, pero aquí me dicen que hay una nueva persona para ti completamente distinta a quien tú puedas estar pensando, y eso va a hacer que te entres en valoración de esos dos caminos. En todo caso, Aries, te viene un buen tiempo, mucho que pensar, mucho que analizar. Me dicen que es un tiempo tranquilo en la parte sentimental, tranquilo porque no veo discusiones, ni disputas, ni alteraciones emocionales, pero de todas maneras, Aries, como siempre te digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve estas dudas inmediatamente. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo. Aquí, este oráculo me encanta, le tengo especial ilusión y fuerza de gran poder. Deja que las cosas fluyan. La diosa Rea te dice, deja que las cosas fluyan, que tus emociones fluyan, que tus ilusiones fluyan, que tus ideas fluyan y que las cosas que están por venir tomen su camino y puedas ir sopesando lo que deseas para ti. Deja que la vida te sorprenda y tú estate preparado para lo que está por venir, porque créeme que es maravilloso. Teniendo las ideas claras, todo está bien. Espero haberte podido ayudar y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y no me queda más que decirles que bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones.